Bueno. Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas de Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un nuevo vídeo de confesionario. Hoy no tenía pensado hacerlo, hoy tenía pensado directamente grabar el partido de Denver Nuggets contra Golden State Warriors, que se han salvado, o por ejemplo, los récords de Pelicans ante Phoenix Suns, unos Pelicans que han empatado las series 2-2. Ayer tuvimos bastantes partidos. Denver Nuggets ganó a Golden State Warriors 3-1 en esas series, 3-1 en el Miami-Atlanta. Miami ayer ganó en Georgia, también 3-1 de Milwaukee ante Chicago en Illinois, y el 2-2 de Pelicans y Phoenix Suns. Pero tenemos que hablar de la solución, del hombre que iba a salvar a los Brooklyn Nets y que no va a estar en el Game 4. Ben Simmons no va a jugar el cuarto partido ante Boston Celtics porque, supuestamente, pues, según las informaciones, tiene otra vez dolores de espalda y le van a impedir estar presente como jugador, eso sí, como jugador, en el Game 4, ¿no? Dando la cara junto con sus compañeros y líderes, Kevin Durant y Kyrie Irving. Ya ha habido mucha gente que ha criticado a Ben Simmons, le ha metido muchos palos. Y yo simplemente, lo que voy a hacer en este vídeo, es intentar arrojaros un poco de luz a este caso, en el sentido de, se ha borrado Ben Simmons. O sea, de verdad, Ben Simmons se ha borrado. Lo que ha dicho Reggie Miller en Twitter, de que este tío tiene cero competitividad, yo lo apoyo al 100%. O sea, cero competitividad no, lo siguiente. De verdad, chicos, yo no sé cómo empezar este vídeo, simplemente os voy a comentar la información y vamos a ir pues con mi pensamiento, con mi opinión, con mis confesiones, ¿no? Porque al final este es el confesionario de Cosas del Básquet y esto es lo que hay. Pero, pues bueno, ya lo veis, el jugador de los Brooklyn Nets, os habréis enterado, Ben Simmons, aparece como fuera del Game 4 entre Boston Celtics y Brooklyn Nets, ¿no? Esto lo ha dicho Sam Sarania de The Athletic and the Stadium y, bueno, pues el periodista añadió que es una sorpresa porque se esperaba que estuviera presente en el cuarto partido siempre y cuando la rehabilitación estuviera en curso. Los Nets, pues ya sabéis ahora mismo cómo van, 3-0. Si hoy pierden, si esta noche, en esta madrugada pierden contra Boston Celtics, serán barridos. Kevin Durant siendo barrido, o sea, esto puede ser un notición, un bombazo, una locura. Y Adrian Wojnarowski de la ESPN, pues bueno, informó que Simmons despertó con dolor de espalda el domingo y ambas partes acordaron que se perdería el partido de, bueno, una posible eliminación, ¿no? Ese Game 4, todo o nada. Ya sabéis también que Brian Windhorst de la ESPN informó el 14 de abril que Simmons estaba apuntando al Game 4, Game 5 o Game 6 contra los Celtics para hacer su debut con Brooklyn Nets y en esta temporada, ¿no? Porque ya sabéis que con el lío y el follón con Philadelphia 76ers no ha jugado ni un solo partido. Sin embargo, el jugador de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, alero, dijo a los periodistas ese mismo día que se estaba preparando para jugar toda la serie sin Simmons. Veréis, sinceramente os lo digo, yo con Ben Simmons no tengo nada en contra y de verdad, podéis revisar los vídeos, podéis echar un ojo el año pasado cuando Filadelfia cae eliminado ante Atlanta Hawks y Ben Simmons recibe muchas críticas, yo soy de los primeros que le defiende inmediatamente o hago un directo o saco un vídeo defendiendo a Ben Simmons diciendo que es un grandísimo jugador, que tiene mucho talento, pero bueno, pues que al final tiene que pulir esas cosas de ciertos miedos, ciertos, bueno, males que tiene en el juego y que le perjudican como jugador. Yo dije eso, lo tenéis ahí, lo podéis revisar. Ahora, a partir de ahí, tal y como se comportó con Filadelfia, mi versión con Ben Simmons ha ido cambiando poco a poco, porque creo que ha sido poco profesional. Pero ahora esto, o sea, esto, te has borrado. Te has borrado de Brooklyn Nets. Has dejado tirado literalmente a tu equipo. Porque a mi pregunta es, si Boston ahora mismo no tuviera, bueno, si Boston no, mejor dicho, si Brooklyn no estuviera 3-0 abajo con Boston Celtics, 2-2, 3-0 para Brooklyn Nets o 2-1, ¿pensáis de verdad que Ben Simmons no jugaría el partido? No lo sé, no lo sé. Pero yo lo que tengo claro es que, tío, en una situación como la que se encuentra tu equipo, tú fuerzas,
fuerzas, juegas y compites. Porque tienes que ayudar a Kevin Durant, porque tienes que ayudar a Kyrie Irving, porque tienes que ayudar a tu equipo, que si pierde hoy, se va barrido, vapuleado y humillado en playoffs ante Boston Celtics. Y estás jugando encima, tío. Estás jugando encima en casa, en el Barclays Center, en tu estadio. ¡Ostras! Yo sinceramente... no sé si lo entendéis, pero vamos a ver, en las últimas semanas muchos han vendido a Ben Simmons como la solución espectacular. Ben Simmons va a secar a Jason Tatum. Brooklyn Nets está perdiendo porque no tiene a Ben Simmons. Pero es que si tuviera Ben Simmons y lo juntas con Kevin Durant y Kyrie Irving, bueno, bueno, los Brooklyn Nets vencen a Boston Celtics. No tienen nada que hacer. Es que Jason Tatum se quedaría, vamos, con muy pocos puntos si le defiende Ben Simmons. No está Ben Simmons. No está Ben Simmons. Es la realidad. Y se lleva borrando durante toda la temporada. Ben Simmons, como jugador, tiene mucho talento, pero en cuanto a mentalidad, cogía ahí bastante. Y en cuanto a competitividad, no tiene ninguna. Ninguna. Porque simplemente por amor propio y por amor a tu equipo, que te repito, bueno, parece que estoy hablando a Ben Simmons, que repito, cuando Ben Simmons es traspasado a Brooklyn Nets, Kevin Durant le llama y supuestamente Ben Simmons le lloró en la llamada. Ojito, ¿vale? Si tú tuvieras amor propio y amor por el equipo en el que estás, tú sales hoy, fuerzas, sales infiltrado o sales como sea, pero sales. Pero sales, porque te lo juegas todo. Sales 100%. Y me podréis decir, bueno, está en su derecho en no forzar. Muy bien, yo estoy en derecho en decir, y por ejemplo Ray Miller está en su derecho en decir que tiene cero competitividad. Porque al final es lo que me demuestra. Hay miles de jugadores que salen tocados. Hay miles de jugadores que si no tienen más remedio, sí, se quedan en el banquillo. Pero si pueden forzar, lo hacen. Lo hacen. En cualquier deporte. En cualquier deporte. Los que os gustará la NFL, ya sabéis, por ejemplo, lo que pasó con Aaron Donald, que se decía que tenía una fractura, una costilla fracturada, etcétera, etcétera. Al final no, pero bueno, jugó lesionado. Mucho tiempo. Jugó lesionado. J.J. Watt se rompió la nariz y aún así jugó. Y otros tantos, por ejemplo, en la NBA. Hemos visto como, por ejemplo, Stephen Curry ha tenido una recuperación récord para estar en su equipo. Y si tiene que salir Stephen Curry desde el banquillo con Golden State Warriors, lo hace. Pero da la cara por su equipo. Y como digo Stephen Curry, digo otros tantos que se lesionan, pero fuerzan. Y hasta que no le quedan más remedio. Y ahí es cuando ya, pues, ya no juegan, porque no pueden. Pero lo hacen. De verdad, chicos, os lo digo. Simplemente tenéis que ver Twitter cómo se han puesto con Ben Simmons. Todo el mundo. Todo el mundo. Ojo, que Twitter tampoco es una fuente de sabiduría. Pero hasta Ray Miller lo ha dicho. Lo ha dicho, por ejemplo, un jugador, creo, de los Jaguars o de los Eagles. No me acuerdo muy bien. Un jugador de la NFL. También un pequeño toquecito. Vamos a ver. No has jugado porque supuestamente tenías problemas físicos, problemas mentales y vuelves a tener problemas físicos. Llevan dando la turra todos los medios de comunicación, preparando el regreso de Ben Simmons y el debut con Brooklyn Nets. Que si Game 4, que si Game 5, que si Game 6, pam, 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 pam. Todo el día, la matraca, los fans dando la matraca todo el día. No, Ben Simmons va a frenar a Jason Tatum, con Ben Simmons Brooklyn son mejores, con Ben Simmons Brooklyn va a ganar a Boston, tal. Y te borras, porque aunque muchos lo querráis ocultar, esto es así. La noticia de Bleacher Report lo dice. Mutuo acuerdo entre ambas partes. Ben Simmons está de acuerdo en no jugar. También Ben Simmons ha dicho, no juego el Game 4 con Brooklyn Nets. Esto lo ha dicho Ben Simmons, porque es una decisión de mutuo acuerdo. El equipo lo ha decidido, pero también el jugador. Porque a lo mejor si el jugador dice de jugar, ¿por qué a lo mejor Steve Nash no le puede meter 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, 12, lo que sea, pero fuerzas, aunque solo sea para hacer las defensas a Jason Tatum, o yo que sea a Marcus Smart, me da exactamente igual, pero sales. Pero claro, es muy fácil salir en el Barclays Center, estar sentado en el banquillo y llevar ahí tus chaquetitas de colores, tus gafitas de sol en el estadio, que vete tú a saber ahí para qué las llevas, no lo sé. Pero bueno, tus zapatillas, tus sneakers, ¿no? Tus pantalones, ¡buah, genial!
moda espectacular, tú 100% a la moda, pero en cuanto a partidos, ¿qué? Tienes a tu compañero Kevin Durant, que lo está dando todo, está sufriendo, está recibiendo palos, pero vamos, como nunca ha recibido, porque, pues bueno, está como está en defensa contra Boston Celtics, le están frenando, le están parando, al igual que Kyrie Irving, y todo el mundo se esperaba que debutaras en el Game 4, y ahora de repente todo el mundo se da cuenta de que no, que por problemas en la espalda otra vez, por nuevos dolores que aparecen, no sales, te infiltras, juegas. Juegas, pero simplemente por amor propio, y repito, amor a Brooklyn Nets, que no debe de por qué tener amor a Brooklyn Nets, pero ostras, por compañerismo a Kevin Durant y Kyrie Irving, sales y haces lo que haga falta para que no salgan hoy barridos en el Barclays Center. Y ojo, que a lo mejor hoy Brooklyn gana sin Ben Simmons, que no lo sé, ¿eh? Que puede ser, que por plantilla, por calidad, obviamente lo pueden hacer perfectamente, pero la posibilidad está ahí, y el 3-0 está ahí. Y levantar estas series es muy complicado para Brooklyn Nets. Mucho más que complicado. Más que complicado. Y ahí está Ben Simmons. Ahí está Ben Simmons. Sé que tendréis muchísimas excusas. Sé que tendréis muchísimas excusas para exculpar al jugador. Me da exactamente igual. Me da exactamente igual. El caso lo tenéis con Kevin Durant. Kevin Durant en 2019, que fueron las finales contra Toronto Raptors, que es cuando se rompe el ligamento cruzado. Kevin Durant, fuerza, tiene molestias y se lesiona, pero fuerza hasta que se rompe del todo. Kevin Durant, fuerza hasta que se rompe del todo, pero fuerza por estar ahí, por dar la cara y por sacar el título para Golden State Warriors, que era su equipo, y para ganar el anillo a por él. Kevin Durant y otros tantos otros fuerzan igual, o más. O más, pero Ben Simmons no. Ben Simmons no. Ben Simmons es un jugador que tiene mucha calidad, pero en el banquillo. En el banquillo. Te aporta desde el banquillo, repito, con sus modas, con su chaquetita, su camiseta, sus sneakers, sus pantalones, las gafitas de sol, a veces gorrita. Muy bien, muy bien. Es muy fácil aplaudir desde el banquillo, ¿eh? Es muy fácil aplaudir desde el banquillo. Pero repito, como dice Reggie Miller, lo subrayo, negrita, mayúsculas, cursiva, cero competitividad, cero, no tiene ninguna, ninguna. Y simplemente os diré una cosa más, veis el caso de Filadelfia y veis el caso de Ben Simmons, Joel Embiid tiene lesión, en el último partido ya tuvo lesión, ya tuvo molestias, ahí está forzando, y forzó. Y ha ido a más la lesión y ha tenido peores noticias Filadelfia, pero forzó Joel Embiid, forzó, Ben Simmons no. Ahí tenéis el que era el líder de Filadelfia y el que no lo era, y el que no lo era, y el pobrecito y el criticado, y madre mía, es que Joel Embiid me ha dicho esto públicamente, uy, es que Doc Rivers ha dicho que no sabe si soy un jugador para un equipo estrella, uy, madre mía, pobrecito Ben Simmons, mirad ahora. Mirad ahora, ¿quién es el pobrecito? ¿Brooklyn Nets por el 3-0 o Ben Simmons por el dolor en la espalda? Cajita de comentarios, like y subscribe, pero sinceramente, chicos, de verdad, el tema de Ben Simmons me cansa. Me cansa, porque es lo mismo. Y todo el rato traca, no, va a debutar en el Game 4, ya verás lo que va a hacer, guay, increíble, vamos a verlo. De momento, hasta que no salga una noticia nueva de última hora que nos reviente a todos, de momento Ben Simmons fuera del Game 4. Salvo noticia inesperada y totalmente por sorpresa. Fuera del Game 4. Nada más que decir, chicos. Me he quedado, vamos. Y podría decir mucho más, pero bueno, tampoco me quiero calentar. Like y subscribe, como siempre os digo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os siga gustando este tipo de vídeos de confesionario y cosas del básquet. Suscribiros, dar like, obviamente, y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet, my boys. ¡Nos vemos! ¡Chao! Let the money climb high, we on the elevator. And it's death to them haters, check their respirators. So don't use the same judgment when you measure this, unless you want to scaffold on top. Hey,